¿Y qué tal, chicos? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en 60 segundos. Pero el vídeo no va a llegar a 60 porque sería un vídeo muy corto. Para eso hago tutoriales. Ni tan cortos, pero... pero bueno. El juego va de sobrevivir a un apocalipsis nuclear. Voy a jugar con el gordito. Aquí nomás. En Crumble. ¡Uy! ¡Que tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Hola, Timmy! Voy a hacer un reto. Solo Timmy. ¿Alguno de ustedes escucha blu bla 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 blu blu? Solo Timmy. Solo Timmy. Voy a hacer un corte y ahora venimos cuando termine el tiempo. Bueno, chicos, ya pasó el tiempo. Uy, que se me da vuelta la pantalla. Joder. Ese fue el minuto más largo de mi vida. Timmy, tú... te tengo el gorro de explorador. De explorador, que no sé vocalizar. De explorador. ¡Ostras! Mira. Timmy está a salvo, eso es lo más importante. Joder, qué fortón. No, nada hoy. Primer día pasado como si nada, joder. Se me da vuelta la pantalla. Como si nada. A ver, vemos. ¿Nos irá bien? Aunque sea el Toronto. La pregunta es, ¿cómo encontraremos un barco para llegar hasta ahí? Dicen que es la mejor manera de llegar a Europa. Tim es un auténtico explorador capaz de adaptarse a lo que sea. A veces hasta parece contento. No pasa nada en la vida de Ted. No es interesante. Significa que no tienen hambre al siguiente día. Sí, vamos a llevar al Timmy. No tengo radio. Yo creo que el juego como que quiere hacernos sentir mal para... ¡Hala! Y el Timmy se me queda cansado. Joder, justo cuando iba a mandar a Timmy. Ay, nos vamos a quedar sin comida antes de que lo sepamos. Justo cuando voy a mandar al Timmy, se me cansan. Mejor suerte no se puede tener. Ya, ya durmí. No han dormido. Joder. Creo que te durmió. No, joder. Nos las vamos a pasar mal. Por si acaso. Es que, a ver, toc toc. Ese sonido siempre nos pilla por sorpresa. Podría significar cualquier cosa, buena o mala. Pero siempre nos pica la curiosidad. Deberíamos abrir... A ver, tengo dos opciones. Abro y probablemente me explote en la cara. O lo dejo normalito. Bueno, no pierdo nada con... Bueno, sí. Ay, qué decisión más estúpida. ¿Se les va a explotar en la cara? Nos han robado el agua. Abrimos la puerta, pero no había nadie. Hay mucho de esto sigue suelto. No perdonan ni un apocalipsis. Y aunque no lo aparenta, Timmy es un niño muy fuerte. Aguantará sin problema. No pasa nada en la vida de Ted. Ah, pues el agua sigue ahí. Pensé que nos habían robado el agua, que no estaba ahí. ¿Y el agua? Bueno, esa agua fantasma está ahí. No la vemos, pero está ahí. Es que no puedo llevar a nadie. Dormid, por favor. Se me da vuelta esto. Voy a poner esta cosita. Ahí sí. A veces no tener noticias es una buena noticia. Ok. A Timmy no le pasa nada. Te parece llevarlo bien. Aunque el mundo se haya ido a la... ¿Qué? ¡Qué groseros! Me va a caer un reto. Si seguís así.
Por eso en los comentarios no mandéis cosas, ni cocinas, ni carabacos. Que os conozco. A ver. Oh, mira, hasta cuenta los días. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No llevamos tantos días. Llevamos un... No, es un 7. Pensé que era un 1. A ver, creo que tenéis hambre. Efectivamente. Por favor, Timmy, mejórate. Eres mi única esperanza. Eres mi última esperanza. Por favor, Timmy. Ostras, Pedrín. Primera vez que vamos pillando. Adiós, agua. Toma. Joder. Bueno, por lo menos he jugado un poco de ajedrez. Aunque Timmy no sé si sepa jugar. Cansancio y cansancio. ¿Cuándo os vais a mejorar? Ostras, que nos quedamos sin comida y solo llevamos un poquito. Solo nos queda para un día de comida. Y agua, no me digáis. A ver, ¿qué nos piden? Nada, si no tenemos. Que se nos van a enfermar. Que se nos enferman. Ah, pues no. Decidimos ignorar los problemas de ventilación y centrarnos en otras cosas. Como era de esperar, acabamos todos con un ataque de tos importante, con dificultades para respirar. Al día siguiente nos encontrábamos mejor, pero no sabemos qué ha pasado. Pero ha pasado. A veces no tenemos... Ya he leído esto. Por favor, Timmy. Timmy. Mejórate, de que este es el reto de solo Timmy. No puedo hacer el reto de solo Timmy si tú no estás sano. Solo queda esa pobre latita de comida. Ya se me murieron. Tienen sed. Y después de la sed, viene la deshidratación. Si no le doy agua con la deshidratación... Uy, tengo una... Que se nos van a morir y no llevamos ni 10 minutos de vídeo. Esperen, déjenme ver. Ni 10 minutos de vídeo. Joder. Es que no tengo para daros. A ver, según yo creo la sopa está hecha con agua, ¿no? Se bebe. Adiós. Oh, hala. No sabía que aguantaban tanto con deshidratación. Joder. Timmy, que me he quedado sin nada. Por favor. Me va a salir un fin en la cara. Toma. Esperen que surgió algo y tengo que pausar el vídeo. Volvemos en un instante. Bueno, hemos vuelto. Solo me estaban preguntando una cosa. Ok. Bueno. Si estáis todos muertos, ¿cómo seguís escribiendo? 14 días. No hemos dado nada. Maldito... Timmy, tú que te cansaste el segundo día. Joder, joder. Uy, flojera tengo. Ostras, mi codo. A ver, voy a probar este modo. Supervivencia. No sé qué, no sé, no tengo idea lo que estoy haciendo.
Yo aprieto botones. Mandadme por los comentarios qué estoy haciendo, porque tengo... O sea, yo he jugado Apocalipsis de toda la vida. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Cuánta comida! ¡8 latas! ¡6 de agua! ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! ¡Faltaría la escopeta! No tengo idea lo que he hecho, pero ha salido bien. Ha salido bien, que es el tema. Bueno, el primer día nadie tiene nada. Qué raro, todos tenéis mis sombreros favoritos y no se los he colocado. Creo que se quedan así por siempre. A ver si sobrevivimos con esto. Yo creo que de más. No, mándenme por los comentarios qué hice. Pero creo que lo he hackeado. He hackeado 60 segundos. Ostras. No, que no, no. Me ha aguantado la bostezada. A ver. No les iba a dar comida, les iba a dar, pero ahora no. No creo que haya que mandar a alguien. A ver, con todo esto, además conseguimos al perro. Esa va a ser la misión de hoy. Conseguir al perro. Que para eso necesito el hacha. Se necesita el hacha. El botiquín. La linterna. Y comida. Y lo tenemos todo. Y comida de sobra, que tenemos más 2. A ver, veamos cómo está la gente. Sed. Sí, espera, que no he visto el Timmy. Sed. Bueno, mañana, porque ahora no. Los roedores mutantes están acabando con nuestro Les dije, faltaba la escopeta. A ver. Si uso la hacha, probablemente me la rompen. Y yo necesito el hacha para el perro. Aguantaréis unos días. Alguien de aquí se va a enfermar. Ah, pues nadie. Menos 1. Bueno. Menos 1 de comida. Ay, ya vamos para abajo. ¡Ostras! Vamos a ganar lo que hemos perdido. Lo vamos a recobrar. ¡Ostras! Creo que hemos recuperado. Hemos recuperado y hemos ganado. Ganamos 2 botellas de agua. Una lata de comida. Que recuperamos porque antes nos la habían quitado. Y la máscara no se rompió. ¡Ostras! Que vamos subiendo. Se me había olvidado que tenían deshidratación. Agua ya. Menos mal que me había llegado el agua. No. Iba a mandar al Timmy, pero no. Tenemos muchas cosas a esperar, se ha dicho. Ah, estaban peleando, no había leído. A ver, ¿tenéis hambre? ¿Tenéis algo? No, dolores vivientes, hambre y el Timmy, todo bien. Te voy a dar comida mañana porque como que estás bien gordito y tienes comida acumulada. Así que mañana te doy. Nos despertamos. Era como si ella se movía entre las sombras. A ver. Me la juego. Por favor, voy a rezar porque nos carguéis el hacha. Toma, hacha sobrevivió. Toma, pues lo que fuese está muerto, muy muerto. Hambre, ostras, todos menos el pobre Timmy. Estás aguantando como un campeón. Todos comida menos el Timmy.
Timmy está aguantando como un titán. Como un titán aguantado. ¡Hola, rayo! Captamos una señal muy débil. Bueno, ahora es más seguro salir. ¿Qué leí por ahí? No hay mucha comida. Bueno, comida sí hay. Perdón, me he equivocado. Y se... Uy, aquí me tiene hambre. Pum, comida para el... Tiene. Haríamos lo que fuera por volver a ver la luna. De aquí yo no me voy hasta conseguir al perro. Menos uno de agua. No me fío. El perro, hemos conseguido al perro. Ala, ha dormido con nosotros el perrín. Vamos a ponerle nombre. A ver... Hunter se va a llamar el perro. Hunter. Hunter... Perrito, vas a ser nuestro. Decidimos jugar al escondite. La partida más larga duró algo más de 10 segundos. Duró tanto porque se fue la luz. Yo que tú me escondía debajo de la mesa, aquí donde está la maleta. Ostras, ¿estáis aguantando? Como unos campeones. Han crecido. No. Yo no me fío. Comida hay de sobra. Para que os enferméis. Que luego el botiquín lo necesito para el perro. ¿Tenéis hambre? Me lo hubierais dicho. Ya. Te voy a dar comida. Pero agua no. A ninguno. Voy a esperar a que les dé deshidratación. Toma, comía para el té. Justo en la mitad de nuestra sesión del club de lectura sobre el único que todos habíamos leído el listín telefónico, fuimos interrumpidos por unos rápidos golpes de trampilla. Resultó ser un grupo de supervivientes, pero estaban muchísimo peor. O sea, resultó ser un grupo de sobrevivientes, como nosotros, pero estaban muchísimo peor. Así que suplicáramos que le diésemos agua, comida o medicinas de las que le pudiésemos prescindir. A ver, ¿de qué nos sobra? Que nosotros somos buena gente. Comida. Es que la necesito para... Bueno, Timmy, mañana de excursión. No, vamos. Que después el karma tal vez nos recompense con nuestro cachorro. Con nuestro Hunter. Deshidratación y deshidratación. Ostras, ¿todos tenéis deshidratación?
hambre. Noté, me parece que era el único que no tenía hambre. Ay, no, lo chunto, ahí sí. Que estaba tocando la cuestioncita de hambre de dolores, pero no podía. Sí, me parecía que Ted era el único sin hambre. Timmy, te vas de excursión. ¿Por qué no ha sobrado comida? Ah, porque creo que teníamos de sobra. Entonces sí les doy. Ah, por eso. Te voy a mandar con la maleta. No, con la máscara antigua. Ahora que lo pesa la máscara antigua, no le quedará muy grande al Timmy. Bueno, Timmy, esperemos que vuelva bien. Estáis todo bien, perfecto. Vamos, que era mi pinche Hunter. A ver. Hemos establecido contacto. Los militares vienen a rescatarnos. Ahora solo podemos esperar pacientemente. El soldado con tono monótono de la radio fue muy específico al respecto. Ya vienen. Solo tenemos que esperar más instrucciones y mantener la radio operativa. Lectura. Lo que pasa es que no hay que leer. Leer hace bien para el cerebro. Creo. Hunter. Hunter, amiguín, que lo veo yo venir. Algo rascaba la puerta. Solo podía significar una cosa. Nuestro amigo canino. Toma, lo sabía. Estaba de vuelta. Fuimos corriendo a abrir sin pensar en la posibilidad de que fuese una bestia mutante. Pero la suerte nos sonrió. El pobre estaba agotado y hambriento. Le damos de... ¡Obvio! ¡Es Hunter! ¡Hunter! ¡Ay, hola! ¡Nos ha ladrado! Oye, has que haber rellenado con la caja. Y ahora, ¿de dónde habéis sacado la caja? ¡Gofre! ¡Que se llama Hunter! Bueno... No escuchéis a este libro, se llama Hunter. Esperemos que Timmy vuelva. Sí, Timmy, comida. Toma. Y un escopetón. Dos de comida, dos de agua y una escopeta. Timmy, toma, todo para ti. Todo, espera. Todo para el Timmy. Lo necesita, ¿verdad? Inanición, mentira. Solo necesita comida. Creo que es así. Deshidratación y... Deshidratación. Agüita para todos, menos para el Timmy. Cuando la bomba... A ver, tenemos dos opciones. O nos rescatan los militares o nos rescatan los gemelos. Los gemelos de Hill Valley. Hambre. A ver, comida para el Timmy, comida para el Tiddy. Ay, me preguntaréis cómo conseguí estos gorros. Con desafíos, que si perdemos o ganamos, después os mostraré. O en un video futuro. Cuando consigamos el perro, creo que hasta ahí dejaríamos el video. Aunque se está haciendo un poco largo. 24 minutos. Bueno, creo que aquí lo voy a dejar, chicos. Con 6.25 lata, 6.25 de agua. Qué coincidencia.
con carta. ¿Cómo suena? Con las damas, con un mapa. Nos vamos a ir aquí. Nos vamos al río a bañarnos, ha dicho. Y con el hacha. No, mejor me voy con el perro. Con el perro terminamos el vídeo. Media hora durará, pero el perro lo necesito ahora. Que después el perro a veces le dan ganas de salir a pasear y nota cosas. Porque a veces, creo que decía Hunter nos de... porque se llama Gofre, pero yo le digo Hunter. Así se va a quedar. Hunter nos ha despertado muchas veces por la noche y creo que quiere salir. Y cuando lo dejamos salir, encuentra cosas. Entonces nos va a venir de lujo. Hambre. Timmy, ¿tienes hambre? Hambre. Pim. Pam. Toma, comida para... No, mentira. La comida no está tanto para gastarse. Ted no tiene hambre. Todos menos el Ted. Voilà, pues verdad, todos menos el Ted. Vamos mal de comida, voy a mandar a Mary Jane. Estábamos contemplando el paisaje radiactivo cuando de repente apareció una mujer de ropa de camuflaje hecha jirones. ¿Qué jirones? Mándame por los comentarios qué jirones. Lleva un rifle amenazador, pero nos saludó cordialmente y nos dijo que era una cazadora. En una busca de una gran araña mutante. Se había quedado sin munición y nos pidió una ayuda con la promesa de compensarnos el karma. El karma va a venir a por nosotros. Que si bueno eres, el karma nos va a recompensar. Me he cansado del río, nos vamos a jugar un pool. Espera. Joder, que no lo he hecho un pool. Ahí, justo. Ahí nos vamos a comprar un texto. ¿Dónde está el agua cuando te necesita? Está... ¿Quieres agua? Pues... ¿Sabes? No, mejor le iba a decir una cosa, no tenía nada. ¡Ostras, pobre Timmy! Toma pa'l Timmy. Ese. Pobre Timothy. A la Mary Jane. Mejor ir con la máscara, nos va a ir bien de nuevo. Ahí me la ha pasado. O sea... Mary Jane es una mutante. ¡Cuatro brazos tiene! ¡Tiene cuatro! Tú dices... Ay, yo estoy bien porque puedo hacer dos cosas a la vez. Con mi no, calla. Yo tengo cuatro brazos. Me gusta el doble. ¡Cuatro brazos he dicho! Deshidratación de... Espera, Timmy. Ah, Timmy está cansado nomás. ¡Pum! Menos al Timmy. ¡Ostras! ¡Mirad! Gofre, nuestro amigo, está de vuelta. Pero vale, es un poco nervioso. No para de ladrar y saltar. ¡Go! ¡Mirad! ¡Es Hunter! Hunter, ¿qué ha pasado? A donde estábamos nosotros y empezó a ladrar de nuevo. Lo seguimos. El hacha. El hacha nos va a salvar. ¡Y todavía no la pierdo! Estaba escuchando un pum 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 pum, como si alguien golpeara la puerta. ¡Ostras! ¡Ostras! Les dije que no venía bien. A ver, veamos cómo nos ha ido. No hay que pasar por alto el sinfín de posibilidades que ofrece un hacha bien afilada. Le dimos una buena lección a esos dos rufianes que encontramos mientras seguíamos a Hunter. Él también se portó como un héroe y empezó a seguirlo. Uno casi se le caen los pantalones de susto. También es que los quisiéramos. ¡Puah! ¿Qué se hubiera imaginado que esos dos se llevarían encima tanta agua? ¡Olvida los pantalones! ¡Nos han dejado una fortuna líquida! ¡Ostras, cuatro de agua! ¿Cuánto? 9.5 de agua. What? ¿Qué es esto, tío? Vamos super chetados. No perderemos. Vamos a ganar sí o sí. Pero falta poco. Ostras, ¿cuánto llevo?
Ya llevamos media hora. ¿Media hora necesito para mi perro? Media hora voy a tener. No, gracias, señor. Estoy bien yo. A ver, amigo canino, te necesito ahora. ¡No, Ted! ¡Tu gorrito de Navidad! Sí, me gustaba más con tu gorrito de Navidad. Aunque este también se le va bien. Sí, de hecho creo que le voy a poner el... ¡Este! ¡Ay, sí que sí! ¡Como Timmy! ¡Nueve de agua! ¡Nueve de agua! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Hunter! Tonto. Sé Timmy deshidratación. Timmy, ¿quieres a toma tu agua? Lustremos zapatos, hicemos banderas. Un comunicado, ¿no?, del ejército. Piden que preparemos linternas para hacerse. Bueno. Ala. Vamos a hacer el final de los militares. ¡Hunter! ¡Hunter! ¿Habéis escuchado eso? ¡Está ido! ¿Quién fue? ¿Quién fue el mal nacido? ¡Tu madre! ¡La madre que te... Perdón. ¡Tu hijo de tu madre! ¡Tu hijo de tu madre! ¡Te juro! No lo he sanado. Soy un estúpido. No, tú el perro. ¡Ay, pero ahí, justito! ¡No! ¿Qué me ha pasado? Joder, tío. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. ¡Qué liada! Mándame por los comentarios si queréis que haga esto. Lo reinicie el mundo de nuevo y haga lo mismo que hice. Aunque no me acuerdo que hice, solo toqué botones. Así que, oh, un like por Gofre. O sea, un like por Hunter, un like por Hunter. ¡Qué liada! Soy un estúpido, me voy a lamentar por toda la vida. Hunter, lo siento. Hunter. Adiós, buen amigo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, suscribirse. Y para que yo pueda subir otro vídeo. Mándame por los comentarios si queréis que haga todo esto de nuevo por Hunter. Todo por Hunter. Todo sea por Hunter. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Denle like, suscríbanse, que es gratis, hasta donde yo sé es gratis. Que voy a subir otro vídeo. Así que, chao.